Patti AAP soy Patti Elsberry con Acrylic art Paintings. Ok, mis colores son el azul, azul con blanco, metálicos y negro. Negro solo tengo un poquito, y voy a usar una mezcla de um, goma y agua. Um, una parte de flotrol, una parte de agua y otra parte de cola. Ok, aquí están todos los colores ya con el medio. Lo voy a revolver. Y como ya el medio um, tiene un poquito, tiene agua, um, entonces lo voy a, um, solo voy a ir ajustando un poquito aquí para el que necesite. Ahora, como... Extraño mi dimeticona, voy a usar cuatro gotitas en cada color, si sí puedo contar bien, <laughs> pero la idea es <laughs> de tres a cuatro gotitas por color, excepto en el blanco y en el negro. Aquí lo estoy usando con los metálicos. Los metálicos tengo. Eh, cobre y tengo dorado entonces el color eh, azul pálido es una combinación del azul os oscuro con el blanco entonces solo lo mezclo un poquito para incorporar la dimeticona y aquí ya tengo mis colores mi fórmula completa voy a usar el aceite 3 en 1 de máquina Lubricante para máquina para eh, ponerlo en el, en el vasito. Esto se usa para que cuando se dé vuelta, cuando se haga el vertido, la pintura salga fácilmente. Esto pienso hacer dos, dos copitas. Entonces aquí estoy usando la primera. Eh, primero con el color azul oscuro, luego con el color azul más claro, luego lo divido con el blanco para usar los colores metálicos. Entonces blanco, ahora dorado. Esto es bien importante para que no se haga una sola torta cuando, cuando uno hace el vertido. Luego un poquito de negro. Sí, porque si, no, si ponemos el negro con el blanco, entonces nos sale gris. Y luego el color bronce. Y la otra copita la voy a hacer de la misma forma que hice esta. Solo les quería mostrar. Aquí ya tengo las dos copitas, como pueden ver. Y sencillamente las voy a poner en mi lienzo. Ahí va, sin miedo. Uno, dos, tres. Ok. Sin miedo, ahí vamos. Como pueden ver, ya se ya la dimeticona está haciendo su, su función. Si no saben qué es la dimeticona o dónde encontrarla, los pueden encontrar en estos productos. El shampoo para plus es para piojos y. Eh, este tratamiento para el pelo con aceite de coco ahora aquí como pueden ver solamente estoy poniendo eh, blanco en el lienzo para que mi vertido pueda deslizar más fácilmente así es que ahí voy uno dos tres oh, miren qué lindo me gustan estos colores. ¿Qué piensan? Díganme, cuéntenme. Ahora la otra. Uno, dos, tres. Ahí va. Ok. Si me gusta, me gusta esta combinación de colores. Um, ahora, esta es la parte un poquito más delicada. Ahora le voy a poner un poquito de calor para reventarles unas burbujitas de aire que tienen. Y luego, lo que voy a hacer es, si ¿sí vieron las, uh, las células que se formaron, um, ahí va, mire. Ahora, lo que voy a hacer es que por la parte de abajo le voy a empezar a presionar, a subir la mano, para empezar a regar la pintura. Por abajo pueden ver el movimiento de mi mano abajo para que la pintura se vaya regando, porque generalmente se hunde en el medio. Se han, um, han experimentado a ustedes que se hunde la, la pintura en la parte de en el centro del, del lienzo. Entonces, para eso levanto la pintura por la parte de abajo. Ahora bien, eh, aquí lo que estoy haciendo es ayudando un poquito a la pintura con el blanco para que vaya deslizando. Ay, miren, miren las células que están formando en el en la parte de, de la derecha. Ay, es que les digo, me encanta la dimeticona. Um, Esa. Uh, es un producto que, como me gustaría que ustedes, todos ustedes, tuvieran acceso a ella. Ahora bien, estamos, eh, pero sí se puede, con los productos que les mostré, sí se puede. La dimeticona prácticamente es un plástico en líquido. Entonces reacciona con la pintura muy bonito. Miren las células que se están formando en el lado derecho. ¡Ah, qué preciosidad! Ok, entonces, esta es la parte donde uno tiene que ser un, poco, un poquito más paciente porque, eh, vaya, no se quiere arrebatar la pintura y si uno es muy arrebatado, entonces eh, se estiran las células y no queremos eso. Miren, poquito a poquito. Como dice mi mamá, de paso a paso se llega a Roma. Ok, ahí vamos. Y ya con esa esquina. Y ahí terminamos. Ah, no, nos falta una. Ok, perfecto. Bueno, ya ustedes saben esta parte. No quiero estar hablando de marearlos. Pero ya está. Y ahí están nuestras células. Ahora bien, ya ustedes saben que a mí me gusta ponerle escarcha. Así es que voy a buscar eh, algún lugar aquí para ponerle la escarcha. Y mientras tanto, si este, si este video les ha servido, regálenme un like y compártanlo para que otros también se puedan beneficiar. Ahora lo que voy a hacer es que tengo bastantes eh, burbujitas y voy a usar la antorcha aquí para reventarlas y ver si podemos sacar también un poquito más de células. Aunque van a ser pequeñas, pero en esa parte negra van a ayudar para que no quede la plasta ahí de color negro. Para aquellos que es la primera vez en mi canal, eh, bienvenidos. Si no lo han hecho todavía, Uh, les invito a que mientras estoy uh, reventando las uh, burbujitas de aire aquí, que uh, se suscriban a, a mi canal. Es bien fácil, solamente se van y presionan suscribir y la campanita de notificaciones. Aquí está el cuadro ya seco, miren qué lindo quedó. Uh, si alguno de ustedes les hice aquí le, hice, le puse pintura blanca y dorada y en medio le puse el, la escarcha que les dije que, que les iba a poner. Um, no sé de cuál forma se quedaría mejor. A mí me gustan de todas formas. Si a ustedes no les gusta eh, la escarcha, pues es sencillo, chicos y chicas. No le pongan. Pero eh, a mí sí me gustó y va um, en mi pared. Gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a poner la lista de los colores que usé en la descripción, abajo de este video. Y si deciden intentar esta técnica, vengan a compartirla en mi grupo de Facebook y allá nos vemos. Hasta la próxima. Sigamos pintando.